contra el ajuste. Gremios de la provincia de Buenos Aires brindaron una conferencia de prensa de cómo será la medida de fuerza que llevarán adelante el próximo jueves contra el ajuste del gobierno. Miércoles de descuentos, otra vez con las tarjetas del Banco Provincia, 50% de descuentos en diferentes supermercados de la ciudad y de la región. Desde tempranito, largas colas para aprovechar el importante descuento. Florecen los lapachos, regalan una imponente postal y abrieron la temporada de explosión de colores en la ciudad de La Plata, donde más de 100 especies que están en veredas, ramblas y espacios verdes comenzaron a entregar lo mejor de su follaje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Martín Der, ¿cómo le va? Bien, todo muy tranquilo. ¿Vio la imagen esa de los lapachos? Sí, qué hermoso. Qué lindo, qué colorido, ¿eh? No, porque me encanta. Todo es mejor con la primavera, el verano. Y ahí empezó. Todo es mejor. Hasta el paisaje de la ciudad cambia. Sí, totalmente. La verdad que le da, obviamente, otro color a la ciudad. Hay mucha información deportiva, Bien. Porque tenemos lo que dejó la derrota ayer de Argentina ante Brasil ahí en la última jugada del encuentro, con ese sabor amargo, porque Brasil está en otra etapa, jugó con lo mejor y viene con un técnico consolidado, más allá de que no hizo un gran mundial, pero en otro proceso. La Argentina de recambio total, todavía no sabemos si Scaloni va a ser el técnico, si en realidad hay otro que están esperando y que no lo quieren decir. Bueno. Sí. Pero es un muy buen partido de la selección ayer. La verdad que, más allá de que Brasil mereció un poco más que la Argentina, fue un buen partido, dejó una buena sensación en la última jugada, gol de Brasil, y se terminó el partido, y obviamente ese sabor amargo. Hay información de Gimnasia, que juega el viernes. Ya comienza una nueva fecha de la Superliga y el Lobo necesita sumar puntos y también Estudiantes preparándose para el compromiso del domingo. Así que estamos con mucha actividad en lo deportivo también. Muy bien, comenzamos con información del orden nacional y en este caso vamos a hablar de todas las críticas que tiene el gobierno de Mauricio Macri y las distintas medidas de fuerza que están realizando los gremios, no solamente de la provincia, sino a nivel país. En este caso ofrecieron una conferencia de prensa dando detalles de lo que va a ser la medida de fuerza del próximo jueves 18. Anunciar las medidas que se llevarán adelante en el día de mañana, convocando un paro y movilización aquí en la ciudad de La Plata, en el marco de unidad ante la actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que persistentemente le resta crédito a la negociación colectiva, a la paritaria, planteando propuestas salariales insuficientes en el caso de los estatales y de los docentes, y no convocando a otros sectores paritarios importantes como son la de los trabajadores judiciales y profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires. En el día de mañana, como les decíamos, nos estaremos concentrando en Plaza Olazábal para movilizarnos hacia el centro de la ciudad en un marco de unidad de trabajadores y trabajadoras docentes, judiciales, profesionales de la salud y estatales. Mañana volvemos a protagonizar una acción gremial construida en unidad entre la gran mayoría de los gremios representativos de los estatales de la provincia. En el caso de los judiciales, vamos al paro por 24 horas y nos sumamos a esta movilización, básicamente porque entendemos que la gobernadora ha tomado la decisión este año de no discutir en paritarias con los gremios, que ha montado una fachada de paritaria o de negociación cuando en realidad sistemáticamente se ha negado a discutir y a dialogar de igual a igual, y cuando lo ha hecho ha sido una formalidad en la cual el gobierno notificó a los gremios cuál era la política salarial. No ha habido debate y esa política salarial repercutió en que al día de hoy, cerrado septiembre, la política salarial disminuyó en un 10% el poder adquisitivo del salario en los 9 primeros meses del año.
y que si no se revierte a partir de estas medidas de fuerza y este reclamo de una nueva convocatoria, lo que vamos a tener durante el 2018 es una pérdida de poder adquisitivo cercana al 15%, que entre paréntesis es el deterioro salarial más grande desde la salida de la crisis de la convertibilidad en el año 2001, una de las crisis más grandes que vivió la Argentina en toda su historia. Es por esto que los diferentes gremios representativos de todos los sectores del Estado provincial estamos mañana ganando la calle, movilizándonos masivamente, diciéndole a la gobernadora y a sus ministros que tiene que dialogar con los trabajadores, que necesitamos una política salarial que por lo menos acompañe la inflación y abrir un montón de discusiones que se abordan en las paritarias y que no fue posible, como la situación de la infraestructura, del nombramiento de personal y situaciones particulares de cada sector del Estado que estamos intentando plantear en estos ámbitos y lamentablemente no hemos podido. Y siguen las medidas de fuerza de los gremios docentes. Ayer contábamos y ya se había ratificado el paro de 48 horas para este jueves y para este viernes, ratificando lo que era el anuncio que habían rechazado la última propuesta del gobierno provincial. Es un paro en el marco de una medida de fuerza de 48 horas, es un paro y movilización con el Frente de Unidad Docente Bonaerense y absolutamente todos los sindicatos estatales. Eso marca que el camino es la unidad y que esa unidad se tiene que traducir en hacer reflexionar con una medida masiva en las calles al gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, en cuanto a las ofertas que nos está haciendo salariales y a las otras mesas de comisiones técnicas, como la de trabajo y la de salud laboral, que están como paralizadas. Eso marcarlo en lo que ocurrió la semana pasada. Nosotros, desde el SUTEBA, en toda la provincia de Buenos Aires, hubo reuniones de delegados con mandato, hubo asambleas por escuelas en cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y la definición de las compañeras y los compañeros fue entre 48 y 96 horas de paro en la máxima unidad. Y bueno, eso es lo que se ha logrado y se ha traducido en las reuniones con el Frente de Unidad Docente Bonaerense y con el bloque de estatales. Y destacar esto, ¿no? Que esa oferta que pintan del 30% tan linda por los medios, es una oferta que nuestros afiliados, los docentes de la provincia de Buenos Aires, nos plantean que tenemos que rechazar. Por eso el Frente Unidad Docente Bonaerense, ante la oferta del 30%, planteó un cuarto intermedio y pidió que ese 11% sea en septiembre y con una cláusula de revisión mensual, porque ya es imposible tapar el sol con las manos, la inflación va a estar arriba del 42% de acá a diciembre y no nos podemos permitir un año con una pérdida de poder adquisitivo tan terrible, ¿no? ¿Cómo ven el panorama para la movilización de mañana? ¿Cómo creen que será el acompañamiento tanto de afiliados como el resto de los docentes? Nosotros vemos que va a ser una marcha masiva porque no solo están los sindicatos de educación, la salud que está golpeada, judiciales que no tiene paritaria, los estatales, los compañeros de ATE que han rechazado esa oferta salarial, que era una oferta salarial a la baja, y que en cada uno de los ministerios, en cada uno de los lugares de trabajo de los estatales de la provincia de Buenos Aires, la bronca es mucha, la gana de manifestarse es en mayor intensidad. Los compañeros y las compañeras de educación piden las movilizaciones a la Casa de Gobierno, creen que acá es el lugar donde tenemos que visibilizar la protesta, visibilizar que María Eugenia Vidal con sus políticas se está equivocando y que no queremos ser la variable de ajuste de las políticas económicas de este gobierno. Así que mañana nosotros esperamos una movilización importante, vamos a salir nosotros junto a los estatales de ATE de 7:38, los compañeros de judiciales van a partir de Plaza Moreno, nos vamos a encontrar en Plaza Italia absolutamente todas las columnas sindicales y de ahí vamos a ir a la gobernación a reclamar salarios dignos, escuelas dignas, hospitales dignos, puestos de trabajo, no a los despidos, más inversión en salud, justicia y educación, inversión en el astillero Río Santiago, nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras y que el pase a planta permanente de absolutamente todos los compañeros contratados en la provincia de Buenos Aires. Fuimos hasta las puertas de los establecimientos educativos para ver qué opinan los padres, una nueva medida de fuerza de los docentes de 48 horas para mañana y pasado.
Y yo opino que está bien que ellos pidan mejoras salariales, pero eso está afectando a los chicos. Yo, por ejemplo, tengo mis dos nietos, uno de 9 años, de 8 y otro de 9, y no están yendo a la escuela porque lo mando a la escuela pública, porque no, los padres no lo pueden, no le pueden pagar escuela privada. Y yo sé, estoy de acuerdo con ellos, yo los apoyo, pero no que nos afecte a nosotros. Todos los paros están buenos mientras no afecte a las personas, porque cortan las calles, no hay clase, y al final los chicos no van a aprender nada. Entienden las razones de la medida de fuerza, sí. Pero que tal vez el modo no es el correcto. Claro, eso opino yo, que yo acepto la medida de fuerza, pero no el modo que lo hacen, el modo no es correcto, porque eso afecta a nuestros hijos, nuestros nietos, yo en mi caso nietos, otros hijos, porque no pueden mandarlo a escuela privada porque no nos da el presupuesto, por eso. Y mira, la verdad que se la tienen que dar, porque las pérdidas, los chicos... Parece que quisieran que los hijos de uno sean burros, mis nietos. ¿Usted cree que estos días de clases que se pierden por los paros no se recuperan más? No. La verdad que se atrasan muchísimo. Deben tener sus razones. A ver hasta dónde vamos a llegar en la Argentina, que así no nos vamos a ningún sitio. La educación de los niños que escuché, que 2 meses se van a atrasar en la escuela... Es vergonzoso, porque tras que tenemos una pésima educación, porque yo con la primaria puedo darme el lujo de hablar contigo frente a un micrófono y decir las verdades que estoy diciendo hoy. Y lamento en el alma que tenga que ocurrir esto en mi país, que lo quiero tanto, que los chicos no sepan el día que nació San Martín, Belgrano, etc. Mirá, no estoy de acuerdo. Porque no es la solución, con paro no solucionamos nada. Hay que trabajar y trabajar. Se puede reclamar de otra forma, estando con los chicos en el aula. Esa es la opinión que tengo. ¿Cree que estos días perdidos de clase que tienen los chicos no se pueden recuperar? Se van a recuperar. No, lamentablemente no. Y vamos a seguir así, lamentablemente. De todos modos, ¿se entiende cuáles las razones por las cuales se hacen el paro, en este caso, además por cuestiones salariales? Justo lo reclamo, pero no de esa forma, no haciendo paro. Lo decíamos en los títulos, los lapachos florecen en la ciudad de La Plata y lo lindo que quedan, ¿no? Le dan color a las calles de la ciudad, cambia, ¿eh? Cambia, es un cambio rotundo. Muy lindo. Son una belleza. Yo además vivo enamorada de la naturaleza, así que veo los verdes divinos que hay. También tengo un árbol en mi departamento, en la ventana, ¿no? Que no te imaginas lo que es. Lo beso, le tiro besos, llegan las palomas, vuelan por ahí, caminan por la parte de arriba de mí. Mira, es un sueño. Esta ciudad es una belleza. ¿Cómo ve esta imagen tan renovada, tan fresca de la ciudad de La Plata con estos árboles que han florecido? Bueno, es como si renaciera. Está una nueva ciudad que dura un tiempo y cambia. O sea que ella vive como nosotros. Es hermoso, lo más hermoso que puede haber son las plantas, más las flores de los lapachos. En el monobloc donde yo vivo, tengo el lapacho, pero color amarillo las flores, porque viene celeste, rosa y amarillo, tiene los tres colores. Esto, además, en medio de una ciudad con tanto verde, que alegra la vista realmente cuando llega la primavera y florecen sus plantas. Eso es verdad, lo más lindo que hay es la naturaleza. No los destrozos que hacen algunos cuando hacen lío, porque rompen plantas, rompen de todo, y eso me molesta un poco. Hay un gran descuido hacia la naturaleza y ver este espectáculo es agradable. Sí, es verdad, eso es verdad.
lo más hermoso que hay son, yo siempre digo, los pájaros, las aves, los árboles, las flores, es lo más hermoso que puede haber. Es una belleza mirar desde esta esquina hacia Plaza Moreno, es un sueño, es la ciudad más linda de la Argentina y más cuando está todo florecido. Aparte lo están destruyendo el planeta, en todos lados están sacando los árboles, están contaminando los ríos y ahora nos quieren sacar lo que nos está dando oxígeno también porque ellos nos ayudan a vivir. Así que en medio de este descuido que tiene el planeta, la naturaleza en general, es hermoso ver este nuevo panorama que nos está dando la ciudad. Sí, es un regalo de Dios prácticamente, es una belleza. Y estar acá sentada y observando esto no tiene precio. Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participa y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com.
Elía.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen hípico. Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico. Martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Desde el lunes 1 de octubre se está desarrollando la campaña gratuita de vacunación, tanto de sarampión como de rubiola, en los distintos centros de salud municipales. Y bueno, hay tiempo hasta el 30 de noviembre, por eso hemos convocado y le agradecemos por la presencia a Germán Nifil, que es el secretario de salud de la municipalidad. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Para nosotros es muy importante que tenga éxito esta campaña de vacunación. Todo el mundo sabe, se los cuento, que lo más eficiente hasta ahora en la ciencia médica para prevenir las enfermedades son las vacunas, no hay duda de eso. La primera enfermedad que se eliminó de todo el mundo fue la viruela. ¿Por qué? Porque había vacuna efectiva contra la viruela. En el caso que nos toca a nosotros en esta campaña, son dos enfermedades exantemáticas, o sea, que producen manchitas, una es el sarampión y otra es la rubiola, que fundamentalmente afecta a los chicos, a los menores de 5 años. La rubiola es más benigna en su cuadro clínico que el sarampión. El sarampión puede ser una enfermedad grave. Creo que más o menos hace 20 años fue la última epidemia importante, hubo 10.000 casos aproximadamente, pero inmediatamente se incorporó al calendario obligatorio de vacunación la triple viral y en el 2001 más o menos dejó de circular el virus endémico, o sea, el virus argentino, por llamarlo de alguna manera, del sarampión, y en el 2008 ya tampoco había circulando el virus de la rubiola. En estos momentos creemos que hay un porcentaje, un 10% de los chicos que no tienen la cobertura adecuada por diferentes motivos, o porque no hayan sido correctamente vacunados o porque no fueron a vacunar por algún motivo. Por eso consideramos importante que concurran a los vacunatorios, teniendo en cuenta que está circulando el virus por otros países y que es muy fácil, por las comunicaciones que hay en la actualidad, que venga alguien del extranjero que traiga el virus, y si tenemos chicos que no tienen los anticuerpos que lo van a defender, nuevamente va a empezar a circular un virus. Nosotros queremos mantener a La Plata, pero fundamentalmente a todo el país, sin la enfermedad, sin sarampión y sin rubiola. Por eso llamamos a todos los padres, lo convocamos, es una vacuna segura, en realidad cubre contra 3 enfermedades, porque estamos utilizando la triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas. Insisto, es vacuna segura. Tienen que concurrir con los chicos que estén entre los 13 meses de edad y los 4 años inclusive. En el caso del municipio, a todos los CAPS que están en los barrios, los centros de salud que están en los barrios, en la mayoría se puede vacunar a la mañana y a la tarde. También en el vacunatorio que tiene la Secretaría de Salud del municipio en la cancha de 55, 18 y 19. Además de esos lugares de vacunación, el municipio está yendo a vacunar a colegios, ¿sí? Y también haciendo una campaña en vía pública. Y ya paso el aviso que a partir de la semana que viene, durante toda la semana, en la puerta del pasaje Dardo Rocha va a haber un móvil de vacunación que va a vacunar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno,
es fundamental que las mamás se acerquen con los chicos a los lugares de vacunación. Una pregunta importante. ¿Chicos de entre qué edades tienen que...? De 13 meses a 4 años inclusive, o sea, 4 años, 11 meses, 29 días. Bien, bien. ¿Tanto para sarampión como para rubiola, sí, para las dos? Se da todo junto, es la triple viral. Es una dosis simple, es gratuita, es obligatoria, porque queremos que se vacune todos los chicos en ese rango de edad, en ese grupo etario. ¿Y necesitan después una segunda dosis? No. Es solamente una dosis. Es esta dosis la campaña. Doctor, hay una tendencia que ha crecido en los últimos años que tiene que ver con, o podríamos decir otra vertiente, no sé, usted me dirá cómo la clasificamos, que marca que no es buena la vacunación o que no es bueno vacunar a los chicos. Sí, en realidad hay grupos... Yo creo que nacieron en Europa y en algunos otros países, pero también hay en nuestro país los llamados grupos antivacunas, que no tienen ninguna base científica que fundamente sus dichos, y que por otro lado está totalmente probado que las vacunas son beneficiosas. Todas las vacunas son beneficiosas. Cuanto más vacunas obligatorias haya en los calendarios de vacunación de un país, mejor salud va a tener ese país. La única enfermedad que se eliminó del planeta fue por una vacuna, que fue la viruela. No existe más el virus de la viruela por la vacuna. O sea, no tiene ningún sustento científico el no vacunar a un chico o a un adulto. Ahora, persona. Pero ¿qué es lo que se aduce para sostener esa teoría? Bueno, en algunos casos hay motivos de creencias religiosas que, en otros casos se dice que hay atrás la industria farmacéutica para ganar dinero, que en realidad no sirven, y todas o teorías conspirativas que son no tienen ningún asidero de ningún punto de vista. Eso es así. Después tenemos el tema de la circulación del virus en Sudamérica, que sale de un país que está con muchos problemas económicos, sociales, como es Venezuela, que su sistema de salud está devastado. Obviamente ahí no se está vacunando, entonces el virus de nuevo empieza a circular y empieza a salir al resto del continente. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, y la mejor manera de estar preparados es que nuestros chicos sean inmunes a la enfermedad. ¿Cómo? A través de la vacunación. No hay ninguna discusión, eso es el mejor mecanismo para proteger a los chicos de estas enfermedades. ¿El sarampión es de fácil contagio? Las dos son muy, muy contagiosas. Se contagian muy fácilmente por vía aérea. Las dos son enfermedades exantemáticas, o sea, tienen manchitas en la piel, diferentes, pero bueno, eso el médico hace la diferenciación. El sarampión produce más catarro, conjuntivitis, las dos tienen fiebre alta, la rubiola adenopatías, o sea, los ganglios dolorosos. La rubiola es más benigna, pero si se da en una mujer embarazada, afecta a su bebé en la panza, porque pasa la placenta, y seguramente tiene alto riesgo de que nazca con malformaciones congénitas. Por eso es importante que se vacunen a toda la población que estamos convocando, porque ya quedan inmunes. Y el sarampión, no, es más grave que la rubiola. En el caso que se dé, puede tener aproximadamente entre un 3 y un 6% de mortalidad, o sea, que hay formas graves. Claro, es un alto porcentaje. Claro, claro. Para las madres, padres que están escuchando del otro lado, que lo están viendo, los chicos de entre 13 meses y 5 años, si tienen un resfrío, una gripe... Tienen que ir igual. A vacunarse. No hay ningún problema para recibir esa vacuna. Hay muy pocas veces que no se puede vacunar a alguien, generalmente es porque es un chico que está inmunodeprimido y no estaría en su casa jugando o normal, estaría internado o tendría alguna patología más grave. Pero son casos muy especiales. Muy específicos que no. O sea, todo el mundo tiene que ir, llamamos. Está en los centros de salud. Está en los centros de salud, también hacemos campañas móviles
los fines de semana. Ya te digo, esta semana va a estar en la puerta del pasaje de Eduardo Rocha, un hospital móvil del municipio, vacunando. Estamos yendo a los colegios. Y si no, también están todos los hospitales que también tienen que vacunar en esta campaña, no solo los centros de salud. Todos los hospitales provinciales, inclusive los privados, deberían también vacunar. Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Pasó por nuestro magazine y por los protagonistas. Una tanda y ya regresamos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Entre todos, podemos más. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participá y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Hablamos ahora de deportes y nos metemos en la información primero de Gimnasia. El Lobo, que juega el día viernes frente a Vélez, estará visitándolo en el Amalfitani. Y como contábamos en la jornada de ayer, 2 cambios, pero hoy se agrega una tercera variante. ¿Por qué? Porque por decisión de Pedro Antonio Troglio, Jan Hurtado, desde el inicio, en lugar de Mauro Gevgosyan, el armenio. Ayer decíamos, tiene 2 expulsados el Lobo, Farabelli y Reinaudo, que no podrán estar el día viernes. Perdomo el cambio cantado. Y hoy por hoy, Tiffner, el que mayores chances tiene para jugar en lugar de Lorenzo Farabelli. Pero sorprendió Troglio, porque en realidad Gevgosyan, el armenio, había sido titular en el último partido por Copa Argentina en cancha de Atlético de Rafaela, pero en el partido por el campeonato ante Godoy Cruz, Hurtado había sido el compañero de ataque de Silva. Bueno, parece
que hoy por hoy para Troglio, Silva y Hurtado son los titulares y que por las dimensiones de la cancha de Atlético de Rafaela, por eso se la había jugado con el armenio Gebrehoshyan para acompañar a Silva. Por ende, Martín Arias, Bonifacio Coronel, Piovi y Melluso, Tijanovic, Perdomo, Tiffner, Gómez, Hurtado y Silva, los probables 11 para visitar el viernes en el Amalfitani a Vélez. Y el domingo, temprano, juega el Pincha. Y el Chino Benítez también busca variantes, busca modificaciones. Rearma el equipo y empieza a tomar fuerza la posibilidad de que Mariano Pavone se meta desde el inicio, al igual que Iván Gómez. Y la otra muy buena noticia para Estudiantes, sobre todo para el Chino Benítez, es que podrá regresar Jonathan Junque. ¿Quién deja el equipo? Y parece que Fabián Noguera será el compañero de Junque y que Gastón Campi estaría dejando la titularidad. Pero hay que esperar. Lo cierto es que respecto al equipo que jugará ante los tucumanos, Pavone, desde el comienzo, lo mismo que Iván Gómez, Estudiantes va a jugar 1:15 de la tarde el día domingo para enfrentar a Atlético Tucumán. Andújar, Ruiz Díaz, Junque, Campi, Erquiaga, Braña Gómez, Esteve Rodríguez, Albertino y Pavone, lo que paró hoy. De un lado, del otro, Purtó, Sánchez, Basana, Noguera, Evangelista, Zucchi, Civetti, Luguercio, Gastón Fernández, Pellegrini y Apaolaza. La formación que paró hoy en los dos tácticos. Leandro El Chino Benítez para el partido del domingo. Andújar, Sánchez, Junque, Noguera y Erquiaga, Braña Gómez. Luego, Zucchi, Luguercio y Pellegrini y Mariano Pavone, una probable formación para jugar el día domingo 13-15 ante Atlético Tucumán. El conflicto de los profesionales de la salud de los 78 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Siguen reclamando la convocatoria paritaria. Solamente tuvieron un encuentro en lo que va del año con los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. Estamos con el doctor médico cirujano Manuel De Batista. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Sandra? Una situación que al menos no se vislumbra un futuro cercano y con una resolución acorde al pedido de ustedes. Y la verdad es que, como venimos repitiendo durante todo el año, lo que más preocupa es la falta de diálogo por parte del gobierno para abordar una situación que se va complicando y complejizando todos los días en la atención de los pacientes, ¿no? Y no hablamos solamente de lo salarial, si bien cada vez aprieta más el bolsillo a todos, ¿no? Si bien ahora se suspendió lo de las 24 cuotas del gas, todo el mundo dice, digamos, obviamente con el sueldo de hospital no alcanza para nada, estamos hablando de sueldos de 25.000, 30.000 pesos, no se llega a poder mantener la familia y obviamente tienen que salir a trabajar afuera y demás, pero a su vez, digamos, se han incrementado mucho los precios en la mayoría de los consumos básicos, sin hablar de lo que puede ser un colegio de los chicos u otro tipo de costos. Y el gobierno ha mantenido una paritaria completamente cerrada, digamos, ni siquiera con estas especies de reuniones formales que hacen con algunos otros gremios, ha mantenido completamente cerrado el diálogo de la paritaria, que no solo incluye lo salarial, porque nosotros en salud siempre hemos dado una pelea para que lo salarial sea un ítem, que es un ítem importante, que nosotros reclamamos a principio de año, decíamos que un ingresante tenía que cobrar 30.000 pesos, creo que hoy se nos queda chico eso. Estamos hablando de por lo menos que no, digamos, ni siquiera estar mejorando el salario de lo que era el año pasado, que ya era malo y que criticábamos y que de la gestión Scioli dijimos lo mismo.
sino que al menos, por lo menos, mantener lo que la inflación se viene comiendo. Nosotros hoy hemos recibido hasta el día de la fecha un incremento compulsivo que al bolsillo significa solo un 11% en lo que va del año y tenemos más de 30% de inflación. Uh-huh. Si le agregás a eso que hay un reglamento de residentes que se venía discutiendo, que la semana pasada hubo una jornada importante en 4 y 51, y que el gobierno había decidido dar marcha atrás con las reformas que se habían planteado, ahora se está discutiendo cómo se negocia eso, con que todos los insumos de los hospitales son dolarizados, digamos, la mayoría son insumos o son importados o son de componentes importados, por lo tanto, todos los presupuestos hospitalarios, y vamos a una boya muy importante, bueno, acá en la provincia, que es el día jueves, vamos a una movilización unitaria, en conjunto con el Frente Docente, con ATE, con los judiciales, que también están en conflicto paritario, y los profesionales de la salud. Vamos a hacer una gran movilización a la Casa de Gobierno el día jueves, y la semana que viene una olla que tiene que ver con lo del presupuesto, ¿no? Un gobierno que ha atado con los gobernadores más afines y, digamos, un presupuesto que implica más ajuste y que es un presupuesto que lo impuso el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, donde quedan de lado todo este tipo de necesidades para tratar de cerrar una especie de acuerdo que permita, pero las necesidades de la gente, digamos, pasan por el costado. Manuel, ¿qué lectura haces? Porque no suelen reunirse tantos gremios juntos a la hora de hacer un reclamo y, sin embargo, en los últimos años se viene dando y no es suficiente. ¿Se puede hacer esa lectura de que no es suficiente para hacer un reclamo al gobierno de turno? Yo creo que, bueno, y por eso te planteaba como arranqué con la principal preocupación, que es que el gobierno, digamos, ha decidido priorizar sus acuerdos hacia afuera, como es el Fondo Monetario y otros, incluso para con los empresarios. Fíjate la reacción que tuvieron en el momento de la devaluación, ¿no?, con las empresas de gas. Sin embargo, con los salarios no tienen la misma reacción. Porque, digamos, si uno dice, bueno, vamos a compensar a las empresas de gas que perdieron con la devaluación, y todos los trabajadores que estamos perdiendo con la devaluación y con la inflación, no se tiene ningún tipo de contemplación. Por lo tanto, digamos, el reclamo va a ir creciendo, viene creciendo en lo que va del año, desde diciembre, lo que fue lo que llamaron el diciembre caliente, a esta parte. La verdad es que, digamos, cómo ven nuestros compañeros en los hospitales y los trabajadores en distintos lugares al gobierno, cada vez va perdiendo su imagen positiva. Pero creo que va más por ese lado, que el gobierno no está dispuesto, me parece, a abrir una negociación seria y decir, bueno, realmente vamos a, por lo menos, a generar que no pierdan en esta situación los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Hablaste recién de un incremento del 11% que vienen cobrando en cuotas. Sí. Lo mismo sucedió con los docentes, más allá de que todavía esté el conflicto abierto, y también con los estatales, que llegaron a un 30%. ¿Creen que con los médicos va a suceder lo mismo? Sí, en realidad con los estatales se genera una situación que eso llamaba, en la provincia se llama la ley 10.430, uh-huh, en la que integran todos los estatales de la provincia. No hay ningún gremio que sea mayoritario, digamos, el gremio más grande dentro de ese lugar es ATE, UPCN y un conjunto de gremios que se llama FEGEPBA, que es una federación, sí, de distintos gremios, y UPCN, que ha sido, digamos, un gremio que siempre ha acordado con todos los gobiernos, y FEGEPBA, dentro de lo cual están distintos gremios estatales, han logrado cerrar la paritaria con el gobierno en este, digamos, extra aumento, porque nosotros habíamos tenido el primer tramo fue del 15%, que yo digo al bolsillo el 11, porque nosotros en realidad los profesionales estamos en una categoría de la 10.430, sí, pero somos otra ley a la que no le han abierto la paritaria. Uh-huh. A ese 15% el gobierno por decreto le había agregado el 4 y ahora agregarían un 11% más. No es que va a ser un 30% de aumento a partir, sí, de ahora, porque se anunció de una manera bastante confusa, y en realidad ese 11% de aumento es sobre el sueldo de diciembre del año pasado, ni siquiera sobre el sueldo actual.
y todo indica que la inflación al día de la fecha está por encima. Bueno, hoy van a estar los datos del INDEC y hablan de arriba del 6 o 7% para el mes de septiembre, con lo cual la inflación acumulada anual no va a bajar del 42-45%. Uh-huh. De eso de lo que estamos hablando cuando decimos la pérdida del poder adquisitivo, que ya sucedió el año pasado y que puede volver a suceder ahora, con la diferencia que el año pasado, con las cláusulas gatillo, se logró al menos nivelar a principio de este año, llegar a lo que fue la inflación del año pasado. Porque si no sería muy sencillo para el gobierno, si ellos realmente dijeran los trabajadores no van a perder con la inflación, que es lo que se cansan de repetir en las cámaras, sería muy sencillo, ni siquiera hay que abrir la paritaria, que digan cláusula gatillo para todos y que mes a mes, cuando se da la cifra del INDEC, se le aumenta a los trabajadores, lo mismo que aumentó la inflación del INDEC y listo. O sea, si querés resolver el conflicto, tenés herramientas para hacerlo. ¿Qué sensación notás que tiene la gente, que la comunidad en realidad, la mayoría los apoya en cuanto al reclamo? ¿Qué es lo que manifiestan cuando los ven a ustedes en esta lucha desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es algo que se ha vuelto medio moneda corriente. O sea, hay gente que va al hospital y dice, hola, necesito un turno para tal día. No, ese día hay paro. Bueno, buscame otro día. O sea, es como que la gente ha empezado a masticar que se vive en esta situación y se ha empezado a acostumbrar, más allá de, como vos decís, que simpaticen y que estén de acuerdo con la defensa del hospital público y demás. Nosotros lo que siempre hacemos un llamamiento es a no acostumbrarnos ni a que nos metan la mano en el bolsillo, ni a que se siga destruyendo la salud y el hospital público. Porque, bueno, digamos, las cosas que parecían imposibles van pasando, ¿no? Parecía imposible volver a endeudarse o volver a la devaluación o volver a... Y, sin embargo, las cosas vuelven a pasar. Y no nos olvidemos que es un gobierno que ya anunció que su plan para la salud es un plan de cobertura, no un plan de salud gratuita y para todos universal como está, digamos, por la Constitución Nacional. Por lo tanto, si avanzar en un plan de cobertura es el plan en salud del gobierno, tenemos que pensar que hacia eso caminarán. Eso es de financiamiento de los hospitales, transferencia de recursos hacia los privados, que la salud la empiece a pagar la gente de su bolsillo, aunque sea en una parte, ¿no? Y bueno, sí, con eso estamos completamente en desacuerdo. Con respecto a las obras que se iniciaron en varios hospitales públicos de la región, ¿no? Hablamos puntualmente de La Plata, ¿se concretaron? ¿Llegaron a su fin? Hospital Algunas de niños. Sí, otras están en curso. La realidad es que en lo único que ha invertido el gobierno de la provincia dentro de los hospitales es en obras que tienen que ver con los servicios de guardia. Algunas de ellas para hacer edificios nuevos, digamos, y otras para aggiornar los edificios que estaban. Sí. Lo que nosotros vemos, tanto con esto de las guardias como con, digamos, la renovación de la flota de ambulancias, que ahora se llama SAME, antes era 107, lo que vemos con esa situación es que si bien puede, digamos, de alguna manera llegar a favorecer el ingreso de un hospital, de un paciente al hospital, sí, por ejemplo, en el caso del Hospital Rossi, desde que tenemos el SAME, que tenemos una base de SAME operativa dentro del hospital, prácticamente estamos con el tomógrafo sin funcionamiento. Y ahora te diría parado hace 4 meses. Entonces, vos tenés, aumentás tu complejidad de ingreso, por ejemplo, traumatizados de la autopista. Sí. Pero llega el traumatizado de la autopista y no le podés hacer una tomografía. Entonces lo tenés que mandar a otro hospital que le hagan la tomografía y que lo traigan. A su vez, nosotros hacemos, por ejemplo, en el caso del servicio de cirugía, hacemos cirugía compleja. Sin tomografía te limita un montón porque cualquier tipo de complicación y demás que tiene el paciente. Entonces, si vos, digamos, lo único que haces es tratar de cambiar la fachada de la entrada, pero adentro de la casa está todo destruido, está muy linda la casa para la foto, digamos, pero adentro no le podemos resolver el problema a los pacientes. Esa es un poco la situación que se va generando, ¿no? Y después, otro gran tema que tiene que ver con los nombramientos para que, digamos, para que podamos dar asistencia a todos los que vayan a ingresar, ¿no? Más que nada, cuando uno escucha las falencias en algunos hospitales de la ciudad de La Plata, como que suena hasta casi increíble, ¿no? Porque son hospitales donde asisten pacientes no solamente del interior de la provincia, ¿no? Sino a nivel país también. Y de otros países también. Y de otros países también. Sí, es decir,
Esto va acompañado de una situación que se ha generado en toda la salud pública, donde, por ejemplo, muchos hospitales de rango municipal o a veces provinciales, pero que están en ciudades chiquitas, antes realizaban una determinada complejidad de procedimientos que hoy directamente los derivan. Es decir, cirugías menores, y te hablo de hospitales a 100, a 200 kilómetros, no irnos muy lejos, pero qué sé yo, San Miguel del Monte, Cañuela y demás, hospitales que por ahí antes resolvían patología medianamente compleja, no sé, qué sé yo, una cirugía, un cáncer de colon, un tipo de cirugía que se pueden realizar en hospitales con mediana complejidad, que han quedado completamente devastados con el pasar de los distintos gobiernos y que hoy todos los pacientes que llegan ahí, excepto que sea algo que sea súper urgente, queda derivado hacia los hospitales intersonales, como es, por ejemplo, el Hospital Rossi acá en La Plata. Claro, tal cual. De hecho, bueno, vos decías recién lo de 100 kilómetros y no es nada, y sin embargo, si no se puede realizar una cirugía mínima en un hospital así, la verdad que llama la atención, ¿no? Porque, pero el traslado lo tienen que hacer sí o sí. Imagínate la patología más frecuente en cirugía, que es la litiasis vesicular, que hay muchísima población que tiene piedras en la vesícula. Claro. ¿Cuántos hospitales municipales tienen cirugías programadas de litiasis vesicular, incluso por vía laparoscópica? Y nosotros tenemos listas de más de 6 meses de espera para poder resolverlo. Sí, 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 sí. La verdad que la situación y el conflicto se agudiza y no se ve una solución a corto plazo, ¿no? En principio vamos a reiterar que el próximo jueves hay una movilización a casa de gobierno de todos los gremios, no solamente de los profesionales de la salud. Así es. Muchas así que, gracias, bueno, Manuel. Ahí estaremos. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros ya sobre el final de este magazine, pero antes los datos del tiempo. La temperatura actual, 25 grados, con un sol bastante pleno, alguna nube que aparece por ahí, pero que no molesta. Mañana jueves, 19 la mínima, 26 la máxima. El viernes, cielo algo cubierto, 16 la mínima, 20 grados como máxima. Y el sábado, 12 la mínima, 19 grados la máxima. Nos reencontramos mañana, como todos los días, a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.